Hola. Las tendencias van más allá de la moda, y en el 2013 yo apenas entendí este concepto cuando tuve que hacer una investigación sobre el futuro de la comida, donde por un lado el resultado iba a ser comida impresa en 3D y por el otro iba a haber una dieta basada en insectos. Lo primero sigue en desarrollo, lo segundo se me hace extraño que aunque los insectos son parte de la gastronomía mexicana, todavía no puedas encontrar chapulines empaquetados en bodegas Aurrera, pero en supermercados suizos sí. El Food Report del 2021 de Hani Rützler se basa en los conceptos de salud, vida cotidiana, placer, sustentabilidad, localidad y Beyond Food para definir las tendencias. Con la pandemia, muchas de estas se aceleraron, como las Ghost Kitchens o el renacimiento de la comida casera. Dentro de todas estas tendencias está la mega tendencia de la salud, de donde viene el Liquid Evolution, Besser, Schöner und Gesunder Trinken, que significa tomar mejor, más saludable y bonito, lo que da lugar a un incremento en el consumo de mocktails o bebidas sin alcohol y seltzers. Y en la alta gastronomía deriva a que el maridaje ahora no solo es con vino, sino que también se incluyen tés o jugos. En México apenas hace unos meses Topo Chico introdujo los seltzers, que seguramente serán adoptados por generaciones jóvenes, pero que no creo que sustituyan al caballito de tequila de los tíos y las tías. En la alta gastronomía sería interesante ver a Eduardo García sirviendo tés como maridaje en el nuevo Máximo Bistro. De todas estas tendencias saludables se derivan el vegetarianismo y el veganismo, y desde el año pasado surge una nueva tendencia que se llaman los climarianos, que es esta gente que basa su dieta con el objetivo de frenar o revertir el cambio climático. Si apenas hay gente que entiende que un tlacoyo es vegano, ahora no me quiero imaginar la nueva confusión que tendrán cuando conozcan este nuevo concepto. En este reporte también se habla de la cultura submarina y de las granjas flotantes. Hola, chinampas. Así como granjas verticales de supermercados que yo esperaría que City Market ya les haya echado un ojo. Y en respuesta al azúcar llega la lulosa y esfuerzos por compañías como Nestlé que buscan maximizar la eficiencia del azúcar sin perder el sabor, pero utilizando 40% menos. A un país que ocupa el sexto lugar en pacientes con diabetes a nivel mundial le vendría bastante bien. Ahora, si todavía McDonald's en México no cuenta con máquinas de autoservicio, menos podemos esperar que llegue la comida impresa en 3D. Y mucho menos una pastilla que cubra la alimentación básica del ser humano y que permita comer por placer y no por necesidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles creen que sean las tendencias del 2021 en la alimentación? ¡Adiós!